Me siento emocionada, obviamente llego a aportar al equipo. Entonces, llegar a este club creo yo que me da mucha emoción porque, como dices, pues estoy cerca de mi casa, pues ya conozco la ciudad, entonces ya como que me siento más tranquila aquí y pues la verdad es que, no sé, escuchar el nombre de Atlas la verdad es que me emociona. Pues mi aportación es dar mi máximo, ¿no? También ayudarles a mis compañeras que se vayan a exigir más. Pues individualmente es mejorar, ¿no? Mejorar mi ritmo, mejorar mi capacidad de fútbol. Es lo que se habla, ¿no? De que la liga ya está creciendo y que mejor que Atlas sea el primero que va a tener sus instalaciones cerca del primer equipo de varonil. Atlas tiene garra, ¿no? El potencial de Atlas es muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacían trabajar el doble. Atlas siempre ha competido. Pues ahora que estoy de este lado, pues la verdad es que también vengo a sumar. Dentro de la cancha, Susan es comprometida. La verdad es que siempre me ha gustado dar lo mejor de mí. Siempre es por el bien del equipo. Nunca he sido como personal. Siempre he querido ver bien a mi equipo. Esa parte pues la recalco mucho porque siento que el trabajo del día a día es reflejado en un partido. Si antes era aguerrida o dedicada, entonces yo creo que tengo que ser lo doble en este torneo. Primero que nada es como mostrar la experiencia que uno agarra día tras día. Entonces, a mí la verdad me hubiera gustado que alguien más grande que yo me ayudara o me enseñara en esa parte, pues la verdad es que vengo a sumarles. Su carrera la verdad ha sido muy larga y pues a mí me emociona, ¿no? Me emociona aprender algo nuevo, aprender algo de su trayectoria. Entonces, pues ahora sí que vengo a la disponibilidad de él, aprender y a esforzarme en todo sentido. Pues sí, podría decirles que vengo a aportar, vengo a trabajar lo doble, vengo a hacer que trabajen lo doble. Soy muy exigente en cuestión personal y también en equipo. Por eso estoy emocionada porque son nuevos retos. Entonces, mi reto es mejorar día a día porque quiero mostrar lo que me han enseñado.